El nombre y apellido de este sujeto es William Overbeck, siendo identificado en su chaqueta militar con el apellido Overbeck, si no lo sabías. Bill era su sobrenombre, ya sabes, como Rosario por Charo. Que era Bill antes de la pandemia zombie. Aparte de su característico uniforme militar, este era veterano de la guerra de Vietnam, la cual sirvió en el primer grupo de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos. Armas favoritas. Las armas que usa él, y me refiero a como el bot en el juego, o que... ¿Pensaste que las máquinas no estaban personalizadas? No es solo el skin que porta, sino cómo fue diseñado. Creo que los enredé. Bueno, como bot, usa frecuentemente la M16 y la SMG. Edad. Él tenía 55 años, esa fue su edad al sacrificarse por sus compañeros. Complicaciones bélicas. En la guerra de Vietnam, sufrió una lesión en la rodilla como consecuencia de metralla que quedó incrustada en su rodilla, causando daño permanente. 2 días después de la primera infección, Bill estaba en un hospital de veteranos en espera para ser operado de su rodilla. Cuando un miembro del personal médico intenta hablar acerca de lo que respecta a la familia desaparecida de Bill, junto con sus hábitos de fumar, Bill le dice que se vaya a molestar a otro lugar. Mientras se sometía a anestesia y poco a poco se dormía para llevar a cabo la cirugía, una de las enfermeras se convierte en un infectado y mata al personal de la sala de operación. Bill de alguna manera se logra mantener consciente, utilizando su pura fuerza de voluntad mientras lucha al mismo tiempo para detener a la enfermera infectada. Encuentra un serrucho y un cuchillo para defenderse y combate hasta llegar fuera del hospital, luego lucha en su camino de vuelta hasta su casa, donde se viste con su antigua ropa militar que había sido guardada. Se equipa con su antiguo rifle de asalto, y se dirige fuera a pelear contra los infectados por su cuenta. En el tráiler oficial del juego, en algún momento una Witch emite gemidos, Zoey decide ir a investigar. Pero la actitud que tuvo Bill era que ya sabía qué tipo de enemigo era, pero Zoey no, es por eso que Bill le pide no alumbrarla, ya que es posible que se haya topado con una Witch, ya que en la parte trasera de su chaqueta tiene marcas de garras, es por esto que sabía el tipo de comportamiento de esta clase de infectado, dire infectada era de su conocimiento. Ocupación. Su ocupación era de soldado de operaciones de Vietnam. En este video se está nombrando mucho lo que es Vietnam, si te dio curiosidad, en la descripción te dejaré un documental, vamos tíos, para informarte, pero obvio que Bill no estará ahí, solo lo recalco por si las moscas. Breve reseña de este personaje. Se necesitaron 2 recorridos llenos de acontecimientos en Vietnam, un puñado de medallas, una rodilla llena de metralla, y una baja honorable antes de que lo impensable sucediera. Bill se quedó sin guerras. Pero ahora un ejército de infectados ha declarado la guerra a la humanidad. Después de décadas de buscar puestos de trabajo a la deriva sin rumbo y sin salida, Bill finalmente ha vuelto a la única cosa que siempre quiso, un enemigo que combatir. Superviviente popular en plataformas. Bill fue elegido como el superviviente más popular en Left 4 Dead 2 para Xbox 360, y el segundo más popular para PS en la encuesta de la semana número 20, porque el número 1 se lo llevó Zoey. Logro vinculado. Valve creó un logro para Bill en el sacrificio, donde los jugadores reciben el logro Kill Bill, si Bill realiza el sacrificio. Este es un guiño a Bill morir en la historia. Este es el único logro de Left 4 Dead que está ligado a un personaje específico. publicidad o coincidencia. ¿Sabías que Bill fumaba cigarrillos de la marca Romero, como se ve en el tráiler del Sacrificio? Este es un guiño al famoso director de película de zombies de George Romero. Actor de voz y su partida. Jim French, quien interpreta la voz de Bill en Left 4 Dead, era un actor de voz relativamente frecuente en los juegos de Valve, que tiene interpretó al padre Grigori de Half-Life 2, el titán Elder de Dota 2 y el pescador de Half-Life 2. Lost Coast murió el 20 de diciembre del 2017, esto pocos lo saben. Hay que estar más atentos. Ironía o error, a Bill siempre se le ve fumando un cigarrillo en el juego. Incluso cuando está muerto, está todavía en su boca. En defunción, sin embargo, el cigarrillo no se encuentra en su cadáver. Cuando muere en el juego, el cigarro se apaga. Aparte de cuando él muere, la única vez que el cigarrillo se ha demostrado que no está encendido es en el video de intro de Left 4 Dead, donde se muestra que lo enciende al terminar el intro. Venganza. Bueno, esto creo que la mayoría lo saben, me refiero a los fanáticos verdaderos del juego, pero para solo aquellos que lo juegan para combates de versus o infantes en este juego, en la campaña de función de Left 4 Dead 2 el cadáver de Bill se encuentra con un rifle de asalto M16 en sus manos. Este se puede tomar de su cadáver, digo no. Miedo o ignorancia. Bill cree que los supervivientes pueden infectarse en cualquier momento. En las versiones anteriores, se observa en las líneas de diálogo cortadas, estaba cerca de ser paranoico sobre el hecho de que pueden estar infectados, mientras que el virus está mutando en sus cuerpos. En la versión final, Bill solo llega a mencionar algo al respecto en Alta América, donde en una de sus posibles líneas le dice a sus compañeros supervivientes que le disparen si se transforma. Un mal día para viejas. Al ver el World Model de Bill, se puede ver que Bill tiene una cojera severa cuando está en estado crítico de salud. Los otros supervivientes también se tambalean, pero esto es una prueba más de que se lesionó la pierna derecha en su vida anterior en algún momento. Esto pasó hace tiempo, pero lo recalcamos. Los que pre-compraron Left 4 Dead 2 recibirían en Team Fortress 2 el sombrero de Bill como objeto único. Aparece como una boina azul o marrón oscuro. La historia de fondo detrás de esto es que el sombrero de Bill cayó de una mesa a otra dimensión, aterrizando en el universo Team Fortress 2. Te lo recalco. Bill pudo haber tenido contacto con una Witch antes de los acontecimientos de Left 4 Dead. Hay marcas de cortes en la parte posterior de su chaqueta similares a las que causan las Witch. Por otra parte, en la introducción, le dice a Zoey que apague su linterna cuando se da cuenta de que el llanto viene de una Witch. Sin embargo, esto puede ser porque vio sus garras o su apariencia inhumana general, y una vez confirmamos ese incidente. Enhorabuena. Bill parece ser un residente de la ciudad de Fairfield o el área metropolitana de Filadelfia, porque durante la campaña Alta América, Bill tiene un conocimiento detallado de la zona de Fairfield, incluyendo la línea de metro roja y el hospital Mercy. Aprende a conocer a tu personaje. Si juegas como Bill, al coger un rifle de asalto M16, arma favorita de Bill, celebrará diciendo con un tono alegre "oh, joder, mi rifle de asalto, pero ojo, esto no te dará superpoderes, así que tómatelo con cautela". Apariciones. Bill aparece en dos juegos más de manera oficial como en Overbeck was left for dead, an elderly man forced to spend his days fighting hordes of undead, a much-needed savior to his group and an unrelenting wave of destruction for the flesh-eaters. For Bill, the final sacrifice would prove to be quite a surprise. Instead of the plain and well-deserved quiet of death, he woke up to a whole new world of